hacer un centro de mesa con pétalos que huelen bien, una flor de olor, una vela de olor, disculpa. Este cup lo vamos a pegar acá y se lo vamos a pegar a esta pieza para hacer el centro de mesa elevado. Con estas bolitas se las vamos a conectar todas aquí, pegárselas a la circunferencia completa para darle más adorno. Y aquí también vamos a utilizar unos piñones para lo que es el adorno que va dentro del centro de mesa. Vamos a utilizar pistola de silicona y bajitas de silicona. Recuerden siempre de suscribirse a nuestro canal para que tengan la oportunidad de seguir viendo mis videos. Y compartan con unos amigos para que ellos también tengan la misma oportunidad que todos. Y gracias por estar viendo mis videos, porque por lo que veo les han gustado a las personas. Vamos a continuar. Terminamos de ponerle todas, qué bonito queda. Siempre hay que esperar que se enfríe. Cuando uno la monte aquí ahora y le ponga todas las cosas, va a quedar bien bonita. Vamos a ver, ponerle las flores, ponerle todas las cosas que lleva aquí ahora. Bien, ya quedó todo bien adorno, amigos. Vamos a ponerle la vela. Una vela se la vamos a poner en el mismo centro, en nuestro centro de mesa. Le vamos a poner los pétalos de estos insectos que tienen olor. Se va como a adornarlo. Y lo vamos a poner a todo alrededor de la. Son pétalos de verdad, insectos. Pero le dan a los picantes, diferentes sabores de olor tiene. Y esto le va dando olor a la casa también. Diferentes tipos de olores. Para que vaya adornando. Y le vamos a poner esta semilla de pino encima también. Vamos a acomodarla. Voy a ir acomodando todo esto primero. Bien, amigos, ya terminamos de poner todos los adornos. Miren qué bonito quedó. Recuerden siempre que si les gustó, den un like. No olviden suscribirse y compartan con un amigo.